todos esperábamos. La CONAIM, la Comisión Nacional de Inmunizaciones, se reunió hace aproximadamente 10 días y había dispuesto la vacunación para mayores de 50 y personal de salud como primer grupo prioritario. Y hoy provincia saca su comunicado oficial y por supuesto están incluidos estos dos grupos, pero también están incluidos trabajadores de la seguridad, de la educación, ¿sí? Y todos aquellos niños mayores de 12 años que presenten algún tipo de inmunocompromiso, ¿sí? De 12 años para arriba, ¿no es cierto? Entonces, repasando sería, de 12 años para arriba, en tanto y en cuanto se presente alguna condición de inmunocompromiso puntual, todos los mayores de 50 años en términos generales, todos los trabajadores de la salud, los trabajadores de la educación y los trabajadores de la fuerza de seguridad. Entendemos todavía que la inmensa mayoría de esta población todavía no está en condiciones de recibir este segundo refuerzo. Por la cantidad de tiempo. Exactamente. O sea, que yo entro ahora justito, yo me vacuné el 9 de diciembre. O sea, recién ahora estoy en condiciones de recibir mi cuarta dosis o segundo refuerzo. La inmensa mayoría de la población va a empezar a recibir este refuerzo en pleno invierno. Y un poco ese fue el objetivo, ese fue el doble objetivo, ¿sí? Lo que se venía evaluando hasta ahora era que el nivel de anticuerpos con el primer refuerzo se mantenía muy bien, pero lo cierto es que se hacía esta evaluación sabiendo que faltaban 3 meses por lo menos para la parte más dura del invierno, tanto en términos climatológicos como en términos de circulación de influenza, ¿sí? En este sentido es que se decide la aplicación de un refuerzo de manera coincidente con el momento más crudo del invierno. La mayoría de la población va a estar aplicándose ahí su segunda refuerzo. Martina, ¿y se avanza muy lentamente en relación con segunda dosis y tercera dosis? Se avanza muy lentamente, sobre todo con relación a tercera dosis, o refuerzo, a primer refuerzo, llamémosle así. Sí. La verdad que tenemos una población enorme que prácticamente completó su esquema primario, primera y segunda dosis. Hoy tenemos, llamativo, la verdad que yo hacía mucho que no miraba los números, impresionante cómo se achicó, entre primera y segunda, que siempre mantuvimos una brecha importante. Hoy tenemos 124.000 candilenses vacunados con una dosis, ¿sí? Y 115.000 candilenses vacunados con dos dosis. O sea, ahí el esquema primario está prácticamente completo, ¿sí? Podemos decir que tenemos un 80% de la población vacunada con dos dosis. Ahora no pasa lo mismo con el refuerzo, ¿sí? Tenemos apenas 70.000 personas vacunadas con el primer refuerzo o tercera dosis. ¿Y en alguna población en especial esto? A ver, varias cosas pasan. Primero, muchas segundas dosis, un número muy importante de segundas dosis se terminó de poner en el verano. O sea que esas personas recién ahora están empezando, digamos, a cumplir el tiempo para ponerse sus refuerzos, ¿sí? Pero también lo cierto es que culturalmente se instaló algo muy peligroso que es, el COVID ya pasó, y esto yo lo escucho todos los días, lo escucho entre mis pares, no me voy a poner el refuerzo, ya está, ¿no? Como una especie de finalización anticipada que la gente decidió por su cuenta, porque por supuesto, yo creo que fue tan marcado el cambio cultural y de época entre la segunda y la tercera ola, ¿sí? Sí. Digamos, la gente bajó tanto las defensas cuando vio cuál fue el impacto de la tercera ola, pero yo aclaro esto, el impacto de la tercera ola fue tan leve en términos de morbi y mortalidad porque estábamos todos vacunados y con nuestra segunda vacuna puesta hacía muy poquito, ¿sí? Martina, en relación con esto, los anticuerpos tampoco se mantienen eternamente, supongo. A ver, aún teniendo las dos dosis. Ese es el proceso de evaluación, ¿sí? Nosotros, digamos, podemos decir ese tipo de cosas para vacunas que conocemos hace un montón de tiempo, respecto de cuánto duran los títulos de anticuerpos que se sobrevivió con esquemas de vacunación. Sí. De la vacunación COVID lo estamos estudiando, ¿sí? Por el momento, el intervalo de entre 4 y 5 meses parece ser el intervalo óptimo donde se mantiene un título bien arriba. Por el momento, la verdad es que no lo sabemos, no estamos, mientras avanzamos, se construye la evidencia, ¿sí? No podemos ser taxativos y decir, nadie puede hoy asegurar que el refuerzo mantiene el título de anticuerpos un año, porque no ha pasado ese periodo como para poder sacar esa conclusión. Entonces es bastante complejo, hay que dejar que pase tiempo también. Ahora, la realidad también es que estamos viendo en otros lugares del mundo
una nueva variación, lugares otra vez con confinamientos, mucho contagio. Si bien obviamente la vacuna hace justamente que el escenario sea diferente, pero muchos contagios otra vez en algunos lugares. Sí, creo que Shanghái es hoy una de las ciudades que tiene uno de los confinamientos más brutales, si bien la variante es Omicron, como vos bien decís, o sea, millones de contagios sin mortalidad, ¿sí? Esto está claramente, digamos, vinculado a la vacunación, porque también vimos olas anteriores con millones de contagios y millones de muertos, ¿sí? Cuando no estábamos vacunados. A ver, a mí pedagógicamente me parece que el temor nunca es una buena herramienta para enseñar, pero sí por ahí para mantener el alerta y decir, bueno, todos aquellos que pensaron que había terminado y que no valía la pena ir a darse sus refuerzos, que lo hagan, ¿sí? Que lo hagan para estar más tranquilos. En el invierno, en esta parte del globo tenemos un invierno muy complejo en términos climatológicos, entonces, qué mejor, tenemos una campaña pública, gratuita, que se desplaza por todo el territorio de la ciudad. Hay que ir a vacunarse, no hay mucho más para decir. Martín, ¿y dónde están vacunando estos días de Semana Santa? Que por ahí, bueno, también va a haber gente que tal vez dispone de tiempo, bueno, que puedan, que puedan acercarse. ¿Dónde van a estar vacunando? Vamos a estar jueves, viernes y sábado en tres puntos. Plaza Moreno, ¿sí? Sí. No sé exactamente dónde, pero en la Plaza Moreno. Sí. Plaza Rivadavia, que es la plaza que está en el pie del Calvario, ¿sí? Está en Rivadavia y Perón. Sí. Y en la Feria del Hipódromo. En estos tres lugares, entre las 12 y las 5 de la tarde, van a encontrar el equipo de Vacunate Federal. Si por algún motivo no pudieron ir a vacunarse, a partir del lunes retomamos nuestros horarios habituales en el dispensario de lunes a sábado de 9 a 19 y en la Universidad Barrial de lunes a viernes de 9 a 14.